Hemos vuelto a un partido difícil, una cancha difícil, contra un rival que lo venía haciendo muy bien, así que contento por el resultado. El resultado personal también, no pudiste estar el partido pasado, pero hoy día fuiste uno de los jugadores determinantes para este resultado. Sí, estaba triste porque hice toda la pretemporada y no pude arrancar, pero bueno, eso es parte del proceso, así que me costó, tuve que esperar un partido más y la verdad que contento por volver a jugar. El equipo ganó y pude convertir también, eso es importante. Leandro, comienzan a consolidar o a entender lo que quiere el técnico Gustavo Álvarez, se ve muy tranquilo, está muy contento con la respuesta de ustedes. Sí, de a poco vamos consolidando la idea, a medida que los partidos vayan fluyendo creo que va a ir mejorando. Y si los resultados acompañan, es mucho mejor para seguir trabajando. Y esta idea les toca ahora con un rival directo que el hincha de lo único que quiere es que puedan ganar un superclásico. Sí, hoy pensábamos en este partido, ya mañana analizar el partido que viene, tratar de trabajar, de ver sus déficits y poder ir a plasmar el partido que queremos hacer. ¿Ustedes como equipo sienten la necesidad que tiene el club y los hinchas de ganar este superclásico, de quebrar la mala racha? Obvio, siempre los clásicos, siempre uno sale a ganarlo, ojalá que este año podamos concretarlo, vamos a trabajar, vamos a enfocarnos esta semana, que es una semana linda, importante, que todo futbolista quiere vivir, así que tranquilo, con tranquilidad, mañana, a partir de mañana. Lea, con respecto a la contundencia, ¿qué es lo que cambió del partido pasado hasta ahora? Hoy día pudieron dar vuelta a un resultado adverso, ¿cuál es tu análisis más técnico? El partido pasado era el primer partido, nos tocó jugar con un hombre menos mucho tiempo, y creo que el partido pasado el equipo hizo un gran esfuerzo, porque redoblaron el esfuerzo, lo fuimos a buscar y lo pudimos ganar. Y hoy este partido también se vio ratificado, que después del gol seguimos jugando de la misma manera, encontramos el empate y después nos pusimos ventaja con la misma tranquilidad. ¿Crees que le va